aquí con un haul. Pero antes de nada, me estoy mirando a la cámara y como que me noto esta parte de la boca más rara. Bueno, me he puesto los Invisaligns, que son los alineadores estos transparentes. O sea que si veis algo raro aquí en la boca o hablo un poco raro, pues bueno, por eso, ¿vale? O sea, no me atéis conmigo, por fin. Y no sé, me veo como que la boca más. En fin, yo creo que son rayadas mías. Pero bueno, os he dicho que hoy os traigo un haul de invierno. Bueno, es que son cosas de invierno, pero también cosas de manga corta y esas cosas. En fin, bueno, que es ropa, básicamente. Y todo esto es de la página de Zaful, ¿vale? Y todos los links los tenéis en la cajita de información. Bueno, y antes de empezar con la ropa y todo eso, os recuerdo que me podéis seguir por Instagram, que allí subo muchas cosas, muchas fotos y tal. Así que nada, vamos a empezar con el haul. Ah, y si no te has suscrito, pues cubierta por el botón de aquí abajo, que pues me harías muy feliz, la verdad, y esas cosas. A ver, esto va a ser try on, ¿vale? O sea que mientras que yo os lo enseño así, pues van a estar saliendo clips de cómo me queda mi puesto. Y os voy a decir las tallas y eso para que más o menos, pues, os guiéis. Pero lo primero que os voy a enseñar es este top que, pues no sé, o sea, me gustó mucho cuando lo vi. Y como no tenía así ninguno en rojo y no sé, creo que siento súper bien este. Y me lo pedí igual en negro, que ahora lo voy a enseñar. Estos son talla universal, creo. Y si no, pues es la talla S. Pero no sé, a mí me parece que sientan súper bien. Y además con este cinturón, que también me lo pedí de Zaful, no sé, creo que queda súper bien. También me pedí esta sudadera, ¿vale? O sea, en anteriores hauls pedí muchos jerseys y poca sudadera. Pero es que ahora tengo muchos jerseys y como que tres sudaderas. Porque he tirado un montón que estaban súper viejas o que ya me parecían feas. Entonces, pues, me he pedido más sudaderas que jerseys porque jerseys tengo un montón. Y no me los pongo mucho, la verdad, no sé, no soy mucho de jerseys. Pero de sudaderas, pues sí, y tengo muy pocas. Entonces, pues, me pedí esta que me gusta un montón porque, no sé, o sea, ¿sabes que a mí me gusta mucho lo llamativo, ¿sabes? Lo neón y tal. En verano. En invierno soy como más apagada, más otoñal, por así decirlo, no más colores negro, blanco, gris, tal, marrón, pero no sé, o sea, vi esta y dije, me congratula, me la pido. Y pues nada, es crop top, ya sabéis que yo soy crop top por naturaleza, aunque crop top con pantalones altos, porque si no como que te entra el frío por las costillas y te puedes morir. Luego me pedí este top para salir así de fiesta porque me he dado cuenta de que tengo como que muchas camisetas y tal, y ropa de salir de fiesta de verano, pero de invierno tengo 0 unidades. Entonces los que me puse en verano, creo que como me los he puesto en verano no me pegan para invierno, entonces pues me he comprado cosas nuevas para ponérmelas en invierno. No hay lógica, pero bueno, es este top que es así negro de encaje, que yo creo que para salir de fiesta pues muy bonito. Y no sé, me gusta mucho. Y tiene aquí una cremallera, mejor porque yo cuando me los pongo, los tops estos, como que los doy mucho de sí y suena un poco de porque rompo los hilos al ponérmelos. Como tiene la cremallera esta, pues es más fácil ponértelo, ¿no? Cuando salga de fiesta, creo que lo que me pondré, pues será esto. Ya lo veréis por Instagram y todo eso. Luego me pedí esto, que es como un cinturón con riñoneras. Es muy raro. Y tiene también así como que para bolso tú te lo puedes quitar del cinturón y llevarlo como bolso. Pero como que aquí, esto llevarlo como bolso parece que llevo un pou. Entonces pues, yo más bien lo usaré como riñonera. No sé, es súper bonito y me gusta mucho. O sea, quería uno de ese estilo pero en riñonera. Y como no lo encontraba y vi eso, pues digo, pues me hace el apaño. Lo siguiente es esta sudadera, que como ahora se llevan mucho las líneas estas tan tumblers, por así decirlo, pues no sé, me gustó. También es crop top y no sé, me gusta mucho. Negra porque mi alma ahora mismo es negra. O sea, antes era blanca, ahora es negra. El invierno me deprime el invierno y yo qué sé. Ahora mismo soy súper bipolar. Quien me aguante merece un premio, la verdad te lo digo. Ya que venía todo esto, mira, no sé. Pero bueno, la sudadera bien de linda. Ahora pasamos con otra sudadera negra, que creo que ya no hay más sudaderas. O sea que he dicho que pedí muchas sudaderas, pero en verdad pedí 3. En fin, esta es una sudadera negra también. Ya he dicho que mi alma últimamente es muy negra. Me gusta mucho, además es más gordita que las otras. En plan, todas tienen buena calidad, pero esta se le nota que es más. Ah, y no os he dicho las tallas, pero todo es una S, ¿vale? Todo va a ser una S hasta que, pues os diga que es una M o algo así, ¿vale? Y es que todavía no he estrenado nada porque me llegó ayer y solamente he estrenado esto con el cinturón. Ahora empezamos con los jerseys. Y el primero que os enseño es este, que es así como verde y tiene rayas en negro y en rojo por los lados. A ver, tiene el cuello alto. Yo no soy muy fan de los cuellos altos, la verdad, es que no me quedan muy bien, creo, o yo me veo muy rara con los cuellos altos, es como que muy largo, pero bueno, yo me lo meto por el pantalón y sin sacabo. Es también la talla S y es, o sea, es elástico, no, lo siguiente que haces así, y vamos, para Navidad cuando engorde unos kilillos de más, comiendo mucho turrón, pues me seguirá valiendo. Ahora os enseño este jersey que es súper... Hoy estoy como que muy activa, ¿no? Después de estar todo el día en la cama, me apetece hablar y me apetece, yo qué sé, en fin, ya digo que soy muy bipolar. 12 segundos después. Uf, no se ve, no se ve. Bueno, en los clips lo veréis mejor. Os enseño este jersey que tiene así como que pelito y... No sé, qué bonito.
no sé, se le nota como que de muy buena calidad. Y este creo que también es una talla S, pero os lo estaré dejando por la pantalla. Pero eso, que es súper bonito, súper puchino, no sé, me gusta mucho. No tengo jersey blancos, tengo uno blanco solo y no me gusta. O sea que, pues ahora tengo otro y sí me gusta. Pasamos con un vestido que me lo pedí, pues yo que sé, porque no tengo vestidos negros, en plan, tengo vestidos negros pero son así muy despampanantes. Y como que, yo que sé, el otro día fui a una fiesta de NYX y era de Halloween y yo pensaba que había que ir disfrazada de Halloween, pero no. Era la única pringada que iba con un trozo de camiseta cortada y todo el mundo ahí con su buen make-up y pues con sus vestidazos y yo claro, en plan de... Pues bueno, me he comprado vestidos para la ocasión, que son fiestas, pero tampoco así muy, ¿sabes? Muy formales. Entonces, pues esto. Es un vestido negro, así súper básico, que tiene, no sé, la tela, ¿cómo describirla? Es como... Bueno, es que creo que no hay ni que describirla, que con verla la entendéis. Me queda súper bien, todo hay que decirlo. Pero me lo tiene que coger mi madre un poco de las mangas, porque como que llevo mucho pechamen, pues no tengo. Entonces, se me cae. Y eso que me gusta mucho, oye. Y ese es una S. Seguimos con los corsés y me pedí este. Me gusta mucho porque como que se deja caer el hombro, ¿sabes? Es así, cortito, pero no queda corto. Como te cae en el hombro, pues queda súper bien y me gusta mucho. No es muy gordo, pero bueno, esto para primavera, ahora otoño, que tampoco hace mucho frío, pues está guay. Y con un bralet de estos debajo, así negro. Eso sí, yo pensaba que el jersey era negro y blanco, pero no, es como azul marino y blanco, que también me gusta. Ahora pasamos con una cosa que me ha decepcionado un poco y creo que es la única que me ha decepcionado. Es como esta blusa rara, no sé, o sea, yo pensaba que, os voy a poner una foto de cómo quedaba, y yo pensaba que pues me iba a quedar, que me iba a cubrir todo el pechamen, ¿sabes? Y no se me iba a ver nada y que iba a ser un poco más larga, pero me queda como que súper corta, no me cubre como que nada y no sé, esto yo creo que es más para verano, más para junio y esas cosas, porque es que ahora esto ya no me lo puedo poner, me quedo pajarito con esto. Entonces pues nada, no es que me haya decepcionado, que me gusta, pero no sé, me la esperaba distinta. El color eso sí es súper bonito, pero bueno, no lo puedo usar. Ahora pasamos con esta blusa verde militar, verde, no sé, este verde nunca sé cómo llamarlo. Que me gusta mucho porque, a ver, yo camisas así no tengo ninguna, tengo una blanca y poco más. Entonces, quiero comprarme porque, no sé, creo que quedan súper bien. La luz viene y va, como mi... estado de ánimo. Entonces, no sé, creo que queda súper bonita y tiene así botones, como un lazo. Entonces, no la hace la típica camisa aburrida, que es camisa, botones, pum, a la pa'lante. No, sino que tiene como detalles que, pues, mola. Ya estamos acabando, chavales, quedan cuatro cosas. Cinco, perdón. Ahora os enseño este top, que lo veis un poco turbio, ¿no? Pero es como un material de plástico, ¿sabes? No sé, un poco raro. Que esto, como lo planches, pues se... te lo cargas, entonces no sé cómo le voy a quitar las arrugas, ni idea. Pero bueno, es un top, también me lo he pedido, pensado para salir de fiesta, con unos pantalones así, bien bonitos y altos, porque ya os digo, que yo con esto me quedo pajarito. Entonces pues, con unos pantalones altos y tal, creo que puede quedar súper chulo. Y eso sí, las arrugas no sé cómo se las voy a quitar. Mamá, si estás viendo esto, ¿qué hago? En fin, no sé. Ahora pasamos con una cosa que me gusta mucho y que tengo unas cuantas, pero ninguna como esta. Y es una chaqueta vaquera. Y a ver, ¿por qué me la he pedido? Porque en septiembre fue la sangriada en mi universidad y la sangriada es como una fiesta que hacen, ¿no? Yo llevaba una chaqueta vaquera que era mi favorita, así, así como muy grande, en un azul oscuro, ancha, yo que sé, me gustaba mucho, ¿vale? Y empezó a llover y no sé cómo, pero me la dejé ahí. En plan, salimos dos corriendo porque... os lo juro, diluvio universal, ni el Madrid Arena. Entonces salimos todos corriendo y yo cuando me quise dar cuenta, pues ya no podía volver porque estaba ahí en el burruño de la gente y es como... mi chaqueta favorita. Pero bueno, esta es muy parecida, ¿sabes? Es también enorme, que es lo que a mí me gusta. Tiene aquí un parche, que también me gusta porque es como que la hace diferente, ¿sabes? Y pues eso, lo que a mí me gusta es que es muy grande y me queda muy ancha. Cuando me la vio mi madre puesta me dice, no sé qué haces que todas las cosas te las pides grandes. Y yo, a ver, es que esto me lo he pedido grande, madre. Y pues nada, que se parece muchísimo y entonces por eso me gusta mucho. Ahora os voy a enseñar unos pantalones, que bueno, ya habéis visto que no me he pedido pantalones, pero porque mi cuerpo es muy raro. En plan, yo los pantalones me los tengo que probar antes de comprármelos, porque es que si no, podemos hacer un y me pedí solamente estos porque yo tenía muchas ganas de tener unos así, pero en las tiendas los que hay no me gustan, no me quedan bien. Entonces digo, pues mira, pues pruebo estos y ya está. La chaqueta es una talla M, que no lo he dicho. Y estos pantalones son una talla M porque no había una talla S. Me quedan bien, pero claro, tengo el problema que tengo con este tipo de pantalones, que me quedan bien de caderas, pero de cintura no se me ajustan, entonces quedan un poco raros. Pero bueno, a ver si mi madre me los puede meter un pelín de aquí. Me gusta mucho cómo me quedan, exceptuando esta parte. Y no sé, creo que ha sido un puntazo. Me pedí otros parecidos el año pasado, es más, creo que eran iguales, solamente que con una cremallera aquí y otra aquí. Y me gustaron mucho, pero no me quedaban bien, me quedaban peor que esto, entonces se los regaló una amiga hace poco, Eva. Y pues digo, venga, vamos a probar con estos. Y la verdad es que mejor. Tengo que arreglarlos, pero bien. Y ahora lo penúltimo que os voy a enseñar es este vestido, que diréis, tía, ¿te has pedido un vestido de verano en invierno? Sí.
es este vestido de aquí que, a ver, yo quería uno así en verano, pero no los encontraba. Entonces digo, pues mira, me lo pido ahora y lo uso para el verano que viene. Y ya está. O me pongo un jersey blanco debajo, unas medias, unas botas y ala, me lo pongo en invierno. Y no sé, es súper bonito, a mí me gusta mucho. No sé por qué se lleva ahora tanto este estampado, pero es que me gusta, entonces. Y ahora ya sí que sí, por último os enseño este bolso que es igual que uno que tengo ahí. Ese gris, pero yo lo quería en negro, porque quería uno así, pues grande, para meter el ordenador y eso, para la universidad. Y el negro, porque el gris está guay, pero pues el negro pega con todo, entonces. Que yo a la universidad no suelo llevar bolsos de estos, suelo llevar esta, pero yo qué sé, si algún día voy a hacer más monilla, pues me cojo esto. Me falta esto, que es lo que os he dicho, que es el mismo toque que este, pero en negro. Y pues nada, en negro, ¿por qué? Pues porque pega con todo y me lo puedo poner con todo. Entonces, pues ahora sí que sí, se acabó. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado un montón, que os hayan gustado mucho las cosas. Yo la verdad es que he salido bastante contenta de este haul. Creo que estas cosas son las que más me han gustado de todos los hauls que he hecho. Decidme qué os ha parecido, la ropa y todas esas cosas. Seguidme por Instagram si todavía no me seguís. Suscribiros al canal si os ha gustado el vídeo, porque me haríais muy feliz. Pues nada chicos, nosotros nos vemos el domingo. Y un besazo.